Dios lo bendiga en este día. Qué alegría y qué gozo poder estar con ustedes a través de estos medios. Esperando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda inundar sus corazones, sus hogares en este día. Como había dicho, quise hacer una cápsula que yo espero que no tome más de 15 minutos, pero ustedes saben cómo es su pastor. Pero quise hacer esta cápsula para poder hablar un poquito y aclarar algo. Nosotros este domingo empezamos una serie de mensajes titulado Las verdaderas marcas de la iglesia. Y es interesante porque vamos a estar utilizando Nehemías 9, capítulo 9, versículo 20, para poder enfatizar este punto acerca de las verdaderas marcas de la iglesia. Y hay un poquito de trabajo que tenemos que hacer, porque la realidad es que la iglesia no existía en ese entonces. Entonces, ¿cómo es posible que utilicemos un texto desde el Antiguo Testamento, donde la iglesia no existía, para poder hablar acerca de marcas de la iglesia? Y por eso quise hacer esta cápsula, para poder explicar un poquito, dar un poquito de detalles sobre este asunto de Nehemías 9:20 y cómo podemos interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta clave que tenemos que hacernos es cómo, y esta es la pregunta que yo quisiera contestar a través de esta cápsula: ¿cómo el cristiano debe de interpretar el Antiguo Testamento? ¿Cómo el cristiano debe de interpretar el Antiguo Testamento? Y hay un texto que vamos a utilizar para poder expresar esta verdad y la forma correcta de interpretar. Nehemías capítulo 9, versículo 20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Entonces, ¿cómo el cristiano debe de interpretar el Antiguo Testamento? Cuando nos acercamos a la escritura, lo más importante, si vamos a crecer de la forma correcta, es tener una interpretación correcta de la misma. La interpretación bíblica es la tarea más crucial dentro de la iglesia de Cristo, porque ella nos da dirección y nos ayuda a crecer. Escucha bien, porque si nuestra interpretación es errónea, es equivocada o mal dirigida, entonces nuestra vivencia será errónea, equivocada y mal dirigida. Entonces, nuestra vivencia a ser mala, errónea, equivocada y mal dirigida va a llevarnos un estilo de vida que no va consona con lo que es la palabra de Dios. Por eso, la palabra y la interpretación de la misma es de suma importancia tener una interpretación correcta. Esto se trata de interpretación, y Justo González dijo esto: la Biblia no comete errores, pero sus intérpretes sí. Y esto es especialmente importante cuando tratamos de interpretar el Antiguo Testamento siendo, y escucha bien, siendo cristianos. O sea, como creyentes del Nuevo Testamento, que tenemos la revelación completa de la Biblia en su totalidad. Entonces, la pregunta que tenemos que trabajar a través de esta cápsula es: ¿cómo debo de interpretar el Antiguo Testamento como un cristiano? Por ejemplo, cuando nos acercamos al texto que hemos escogido, Nehemías, ¿cómo debemos de interpretar, a la luz de la totalidad de la Escritura, como una colección completa, especialmente a través de la revelación de Jesucristo? ¿Cómo debemos de interpretar este texto? Y permíteme aclarar un punto. Estoy asumiendo de antemano, todos los que están escuchando se adhieren a lo que es un concepto alto de la autoridad e inspiración de la palabra de Dios. O sea, nuestra afirmación como evangélico pentecostales, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según Pablo en 2 Timoteo 3:16. En otras palabras, estoy asumiendo esta verdad de la inspiración de las escrituras como base de nuestro diálogo. Entonces, con esto dicho, afirmo las palabras de Graham Cole cuando él dice esto: una cosa es tener una visión elevada de la autoridad bíblica, lo cual es correcto, lo cual es bueno, lo cual es necesario. Pero otra muy distinta es saber interpretar correctamente las escrituras. Entonces, podemos tener un alto concepto, un elevado concepto de la inspiración y la autoridad bíblica, sin embargo, no interpretarla de la forma correcta. Por eso, pero este reto se hace aún más fuerte para nosotros, intérpretes, cuando nos hacemos las preguntas: ¿cómo interpretar ahora el Antiguo Testamento como
cristianos. Entonces hoy queremos dar algunas pepitas de verdad, algunas claves importantes mientras tratamos de contestar esta pregunta. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento como seguidores de Cristo? Y cito a J.I. Packer cuando él dice lo siguiente: la forma correcta para los seguidores de Cristo, escucha, de leer el Antiguo Testamento es a la luz de todo lo que ha sido revelado en y a través de Jesucristo y todo lo que está delante de nosotros en el Nuevo Testamento. Y él hace esto haciendo una distinción, y escucha bien porque vamos a trabajar con estos dos conceptos y no se asusten porque voy a definirlo. J.I. Packer hace esta distinción, él hace esto, trabaja con este concepto haciendo una distinción entre la exégesis histórica y la interpretación cristiana teológica. Lo voy a repetir y voy a definir estos términos. J.I. Packer está diciendo que la forma correcta para los seguidores de Cristo de leer el Antiguo Testamento es a la luz de todo lo que ha sido revelado en y a través de Cristo y todo lo que está delante de nosotros en el Nuevo Testamento. Y él hace esto haciendo una distinción entre la exégesis histórica y la interpretación cristiana teológica. Y escucha bien, no se asusten, voy a definir esto. Exégesis histórica, escucha bien. Exégesis, en su definición más básica, porque muchas veces hemos escuchado esa palabra, pero no entendemos. Y todos nosotros, de una forma u otra, de una forma buena, una forma mala, estamos haciendo exégesis. Porque la exégesis, en su definición más básica, es esta: interpretación, y se refiere al proceso, al procedimiento por el cual se interpreta el texto de la escritura. O sea, vamos a interpretar el texto. Cuando decimos vamos a hacer una exégesis, estamos diciendo vamos a hacer una interpretación del texto. Y escucha, porque parte de la exégesis, o muchos dicen la parte más importante, es conocer el intento original del autor, lo que se conoce como el contexto histórico en el cual fue escrito el texto, lo cual significa que este libro, contrario a lo que muchos piensan, no fue escrito por un puertorriqueño, ni tampoco fue escrito por un New York, no fue escrito en los Estados Unidos, ni tampoco fue escrito en cualquier país de Sudamérica. No, este texto fue escrito en un contexto en específico, a una audiencia en específica, con necesidades en específica. Entonces, la exégesis histórica, cuando hablamos de eso, está diciendo cómo interpretamos el texto a la luz del contexto inmediato que los autores están escribiendo. O sea, saber lo que el autor quiso transmitir al pueblo que originalmente estaba escuchando el mensaje. Eso es la exégesis histórica. Entonces, la exégesis histórica habla más bien del pasado. Pero mira esto, porque J.I. Packer hace la distinción que la exégesis histórica se detiene o detiene su búsqueda al momento que descubre el intento original del autor. Al momento que descubre el intento original, ahí se detiene la exégesis histórica. Pero él presenta que para que nosotros podamos interpretar correctamente el Antiguo Testamento a la luz de ser seguidores de Cristo, la revelación, ser cristiano y la totalidad de la Biblia, él presenta que tenemos que ir más allá de la exégesis histórica y tenemos que entrar en una interpretación cristiana teológica. Y ahora escucha bien, porque este concepto está interesado más allá del intento original. O sea, no es que no nos importa el contexto histórico, eso no es lo que está diciendo. Esto es una parte vital en la interpretación bíblica. Y no es que la interpretación cristiana teológica obvia este paso, sino que está incluyendo otro paso. Incluye este paso de conocer la exégesis histórica, pero como cristianos, mira lo que hace la interpretación cristiana teológica. Como cristianos reconocemos que el Espíritu Santo es el autor final de las escrituras y estuvo activo en el Antiguo Testamento como tal. Y es necesario entender esto porque cuando el Nuevo Testamento dice toda la escritura es inspirada por Dios, que sabemos que es por inspiración del Espíritu Santo, tenemos que entender que también el Antiguo Testamento. Entonces, la interpretación cristiana teológica asume el hecho de que el Espíritu Santo estuvo involucrado desde el inicio del Antiguo hasta la culminación del Nuevo Testamento. Por ejemplo, miremos estos versículos para ver cómo los autores del Nuevo Testamento entendían este concepto de lo que es la interpretación teológica
cristiana. Mira Marcos 12:36. Mira lo que dice el autor. Porque el mismo David, refiriéndose al tiempo pasado, dijo, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, claramente el autor Marcos, el apóstol Marcos, está haciendo una, está enfatizando este punto que el Espíritu Santo aún estuvo con David inspirándolo. Mira Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Viste qué fácil para los autores del Nuevo Testamento, a la luz de la revelación de Cristo, a la luz de lo que había transcurrido a través de la persona viva del Espíritu Santo, la persona viva del Espíritu Santo puede hablar que aún mirando ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento, podía mirar el Antiguo Testamento, podía mirar a David y sabía que aún en ese tiempo estaba siendo inspirado por el Espíritu? Entonces, la interpretación teológica cristiana dice que a la vez que descubramos el contexto, que a la vez que descubramos el contexto histórico inmediato, ¿cómo puedo mirar el texto y extraer su aplicación más amplia, más completa, más completa a la luz de la revelación de Cristo, el Nuevo Testamento y la totalidad de la Biblia como una colección completa y no aislada? Es, y es la tarea de nosotros, ponernos los lentes del Nuevo Testamento a través de la revelación de Cristo y la totalidad de la Biblia e interpretar el texto del Antiguo Testamento. Entonces, como cristianos, interpretamos al Antiguo Testamento a la luz de la revelación de Cristo y todo del Nuevo Testamento. Y esto significa varias cosas, si escucha bien. Número uno, autoría conjunta. O sea, en inglés dice o dual authorship. Habían dos autores al momento de escribir lo que es el texto del Antiguo y el Nuevo. Estaba el autor humano y el autor divino. Y esto también significa que había varias formas de leer el texto. En otras palabras, había una interpretación y lectura actual para la audiencia del momento, pero que también por encima del autor humano había un autor divino que también traía unas enseñanzas espirituales para los futuros oyentes y lectores. Podemos encontrar, escucha bien, el intento del autor humano, pero luego, ¿cuál era el intento del autor divino a la luz de la revelación de Cristo y la totalidad de la escritura? Y esto es importante entenderlo, por eso decimos que había una autoría conjunta, el autor humano y el autor divino. Entonces, ahora que tenemos la totalidad de la Biblia, la revelación de Cristo, la revelación de la Trinidad, sabemos que el Espíritu fue desde el principio inspirando a los autores bíblicos. Ahora yo puedo regresar con los lentes del Nuevo Testamento, sé como seguidores de Cristo, con una mente trinitaria, y nosotros podemos saber cómo podemos interpretar a la luz de este entendimiento. Y esto me trae al próximo punto. Número dos, escucha la palabra, otra palabra grande, pero lo vamos a definir. Canonicidad. O sea, viene de la palabra canon. ¿Qué significa esto? Esto habla, cuando decimos el canon, esto habla de formación y preservación de la Biblia como lo tenemos. O sea, significa vara. Cuando decimos canon, significa vara para medir y también significa lista o índices. Y lo que está midiendo cuando decimos canonicidad o el canon de la Biblia, lo que está midiendo era la autoridad de cada libro. En otras palabras, cuando hablamos de canonicidad, canon, estamos hablando de las sagradas escrituras, ¿ok? Primero refiriéndose a la lista de libros que componen la escritura y luego en el sentido de construir la regla para medir, para medir nuestra creencia. En otras palabras, es el proceso, escucha bien, canonicidad significa esto, el proceso para poder componer las escrituras como la tenemos y los libros que están detrás de que están dentro de este canon o la Biblia que tiene autoridad e inspiración. Escucha bien,
Había muchos escritos en ese tiempo, pero no todos entraron en la Biblia. Usted tiene un libro frente a usted, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya detallado, y tiene ciertos órdenes para poder hablar acerca de la redención. Pero estos son, cada libro es un escrito individual. Y lo que hacían, lo que estaban componiendo el canon o la Biblia, unieron estos diferentes escritos en un solo libro. Ese proceso se llama canonicidad. Y esto significa, había muchos escritos, pero no todos entraron en la Biblia que tenemos, porque no era considerada autoritativa e inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos canonicidad, estamos hablando del proceso para obtener lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Por ende, si tomamos este proceso en serio, entonces tanto el antiguo como el nuevo deja de ser simplemente escritos antiguos, históricos, y se convierte en sagradas escrituras para la iglesia. Entonces, y aquí es donde quiero llegar, y afirmo la palabra de Harry Gamble cuando él dice esto: la canonicidad, el proceso de poder componer la colección de libros, saber cuál era autoritativa y cuál era, no era, o inspirada y no era. La canonicidad del texto, el componer la totalidad de la Biblia, escucha, demanda, mira la palabra que utiliza, una recontextualización, ya mismo explicamos, de los documentos incorporados en el canon, en otras palabras. Y él sigue diciendo, tenemos que sacarlo de su ubicación tradicional, original, y redistribuirlo como parte de un nuevo conjunto literario. O sea, son ahora leídas en términos de una colección. ¿Qué él quiere decir con esto? Que aunque hay una exégesis histórica, un intento original del autor cuando le escribe a una audiencia en específica, a un momento específico, necesidad en específica, lo que él está diciendo, a componer la totalidad de la Biblia, ahora tenemos que recontextualizarlo y entender y mirar el contexto de lo que el autor está escribiendo, no solamente a la luz del contexto histórico inmediato, sino que ahora tenemos que recontextualizarlo a la luz de la totalidad de la Biblia. Ahora la totalidad de la escritura, escucha, es el contexto primario. Muchas veces decimos cuál es el contexto inmediato y tenemos que ubicarnos en ese momento preciso. Pero ahora, por lo que ha pasado, transcurrido, tenemos que mirar la escritura en el contexto primero, que es la totalidad de la escritura. Y por eso podemos leer, escucha bien, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y aunque en su escrito original, cuando habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, no estaba en la mente del autor humano que el Espíritu era la tercera persona de la Trinidad. O sea, la Trinidad no se revela hasta el Nuevo Testamento. Así que no había manera que podían ver, o los autores o autores podían ver el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Pero si ahora aplicamos lo que estamos explicando, que ahora tenemos que aplicar ese texto, y el contexto primario es la totalidad de las escrituras, ahora aplicamos lo que hemos explicado como cristianos a la luz de la revelación de Jesucristo y la totalidad del Nuevo Testamento y la Biblia como una colección completa que también desarrolla una teología rica del Espíritu, de la Trinidad, podemos concluir que aunque no estaba en la mente del autor humano, en la mente del autor divino, Dios tenía que haber estado presente, que el Espíritu era la tercera persona de la Trinidad, flotando en el Nuevo Testamento sobre las aguas, se movía. Por eso las palabras de William Van Germeren son útiles cuando dice, los estudiantes cristianos del Antiguo Testamento tiene que pasar por la cruz de Cristo de camino al regreso al Antiguo Testamento. Y como tal, nunca debe de perder su identidad como cristianos. Y Graham Coe añade, no solamente pasar por la cruz de camino al Antiguo Testamento, sino que también debemos de pasar por la cruz y también la experiencia de Pentecostés. Y concluyo con esto. ¿Y por qué he dicho todo esto? Regresamos a Nehemías 9:20. El contexto inmediato, escucha. La exégesis histórica es el pueblo que está regresando a su tierra después de ser esclavizado. Y Nehemías está recordando la fidelidad de Dios para con el pueblo. Y en medio de su recordatoria, él dice estas palabras. Él recuerda la fidelidad de Dios para con un pueblo cuando él dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed.
Pero mira los tres elementos que él está hablando, Nehemías, cuando él recuerda ese momento histórico: envío del Espíritu para enseñarles, maná para su boca y agua para su sed. Se está refiriendo a varias, escucha, intervenciones divinas en el pueblo de Israel, y la interpretación inmediata, la exégesis histórica es envío del Espíritu en ese momento para enseñarles. Se refería a la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y el Espíritu quien estaba instruyendo a los israelitas. Maná, segundo, para su boca se refiere a físicamente la comida que ellos comieron mientras estuvieron en el desierto. Y agua para su sed se refiere al momento que Dios hizo brotar agua físicamente de una piedra para saciar su sed mientras vagaban por el desierto 40 años. Pero escucha, porque a la luz de la revelación de Cristo y la totalidad de la Biblia, ahora el contexto se amplía, se extiende. Ahora tenemos que ir más allá de la exégesis histórica a ir a una interpretación teológica cristiana. Y mira cómo Pablo interpreta esto a la luz de la revelación de Cristo en 1 Corintios 10, 1 al 4. Mira lo que Pablo hace. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube está hablando de la nube durante el día, la nube de fuego durante la noche y la nube, la nube durante el día para protegerlo del sol, y todos pasaron por el mar. Está hablando del Mar Rojo cuando se dividió y ellos caminaron en seco, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos, escucha, comieron el mismo alimento, y escucha esta palabra, espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Note que Pablo está hablando acerca del momento en el desierto de la intervención y provisión divina, y utiliza la palabra espiritual cuando se refiere a unos actos físicos, pero amplía su interpretación cuando utiliza alimento, pero utiliza la palabra espiritual, bebida espiritual. ¿Pudiste ver cómo afirma el contexto histórico original, que fue el momento histórico original del pueblo cuando Dios lo sacó con mano fuerte, pero ahora procede a dar una interpretación cristiana teológica? Porque bebían, escucha lo que sigue diciendo en ese mismo versículo, luego que él habla de esto, él dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está también recordando la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel, pero mira cómo él interpreta esto de una forma espiritual y lo logra aplicar para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. El alimento, aunque era físico, ahora dice que es espiritual, y que la interpretación de esta alimentación y bebida espiritual es Cristo. Y aunque esto no podía haber estado en la mente del autor humano, estaba en la mente del autor divino. Y por eso podemos aplicar Nehemías 9:20 en términos espirituales y concluir que si estas fueron las marcas del verdadero pueblo de Dios, estas mismas marcas son las verdaderas marcas de la iglesia de Cristo. El envío del Espíritu se refiere también al envío futuro del día de Pentecostés, que iba a seguir afirmando la presencia de Dios en medio del pueblo. El envío del Espíritu en el antiguo mostraba que la presencia de Dios estaba con ellos, y eso sigue real para el Nuevo Testamento. El maná se refiere también a la alimentación de la palabra de Dios sin adulteración, que es Cristo, y como Juan lo describe, el pan de Dios que desciende desde el cielo. Y el agua ahora se refiere también a Cristo como el agua que salta para vida eterna, que sacia nuestra sed espiritual, que en medio de nuestro desierto, nuestro desierto espiritual, que es el pecado, Él nos da una agua que sacia. Y si bebemos de esa agua que nos dará, no tendremos sed jamás. Entonces, mirando todo esto, tenemos que entender que cuando nos acercamos, ¿cuál es la forma correcta de leer la palabra de Dios o el Antiguo Testamento siendo cristianos? La realidad es simple. La forma correcta para los seguidores de Cristo de leer el Antiguo Testamento es a la luz de todo lo que ha sido revelado en y a través de Jesucristo, y todo lo que está delante de nosotros en el Nuevo Testamento. Espero que esto haya sido de bendición, de clarificación, para que cuando nosotros ahora entremos en lo que es el sermón del domingo, va a poder entender un poquito más, porque hay algunas cosas que estoy explicando aquí que automáticamente voy a asumir. Dios le bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes.